Ahora vamos a empezar con el estudio de hoy, que uh, no va a ser una hora y media, voy a estar más pendiente de la hora, okay. va a ser de estos más, uh, más condensados, pero son de los que luego explotan dentro. O sea, son esos de esos que, de que es condensadito, una pildorita más pequeñita, en lugar de una hora y media de estudio, una, es una pildorita más pequeñita, pero el, el tomarla... Luego explota dentro como, como, como una bomba nuclear. ¿okay? Hay una expresión en inglés que se dice: When the rubber hits the road. Cuando el caucho, cuando el neumático toca la carretera. El cristianismo más práctico. ¿okay? Y vamos a presentar hoy el, el cristianismo más, más práctico que existe. Este, este estudio es del cristianismo más práctico que existe. Si esta parte del cristianismo no ha sido entendida y puesta en práctica, en tu maestría no has pasado de los primeros tres meses de maestría. Si tu maestría son cuatro años, no has pasado ni siquiera de los tres meses. No me importa cuándo fuiste bautizado y no me importa cuánto, cuánto del libro Apocalipsis conozcas. Si esta parte no la has entendido y puesta en práctica, todavía estás en el día 1 de la inscripción en tu maestría en la Escuela de Cristo. Vamos a empezar con una pequeñita oración. Gracias, Señor. Te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros y de la manera en la cual ese amor ha sido manifestado. Te agradecemos, Señor, que, que hagas de nuestros corazones tu templo. Que hagas de nuestros corazones, Señor, eh, algo que fluya el amor de Dios a través de ellos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta larga introducción nos lleva a lo siguiente. El título de hoy no tiene presentación en pantalla. Os voy a dar las referencias ya de antemano para que las apuntéis. Y luego vamos a ir a esas referencias. Las vamos a leer. Y vamos a usar las referencias como, digamos, como base, como plataforma para exponer el, los principios de este estudio. Eh, la, primera referencia, o la, la primera referencia será en Mateo 18, del 23 al 35, si lo quieren apuntar, Mateo 18, del 23 al 35. La segunda referencia va a ser en Lucas, del siete, eh, capítulo 7, del 36 al 50. Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Luego tenemos la referencia del Padre Nuestro encontrada en el capítulo 6, en el capítulo 6 de Mateo. ¿Okay? Y cuatro referencias más que las iremos la mostrando a lo largo del estudio. Uno es en Efesios 4, 29 y 32. Efesios 4, 29 y 32. Mateo 7, 12 y Romanos 12, 15. ¿Ok? Esas van a ser, digamos, el esqueleto o, o parte de las referencias. Según vamos avanzando, igual al, vamos a comentar otras referencias, pero igual sin dar, sin dar el detalle del versículo, etcétera, pero porque son conocidas suficientes eh, para que vean que son referencias bíblicas. ¿Ok? Record, recordar que estamos usando la Biblia y la estamos usando filtrado por la manifestación verdadera del carácter de Dios, de gracia y verdad que es Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Perdonar, no olvidar y seguir amando. Es el título del estudio. Perdonar, no olvidar y seguir amando. Vamos a ir primeramente a Mateo 18. Entonces, vamos a Mateo 18. Y en Mateo 18, una vez más, una vez más, Cristo nos da una una referencia o una visualización de lo que es el reino de los cielos. Nos dice anteriormente en el mismo libro de Mateo que el reino de los cielos es, es como el trigo y la cizaña, el reino de los cielos es como un segador que planta en cuatro diferentes suelos, el reino de los cielos es como una perla que un mercader vende todo, el reino de los cielos es, es alguien que, a, que encuentra el tesoro en un campo, es como una red etcétera. Nos va diciendo diferentes conceptos del reino de los cielos. ¿Cuál de ellos es, es cierto? Todos y ninguno. ¿A qué me refiero todos y ninguno? Imagínense lo siguiente, algo que habíamos comentado en otro estudio. Eh, seis científicos que no han visto nunca a un elefante, no conocen nunca a un elefante y están vendados los ojos. Un científico está en la trompa y dice... Bueno, pues si tengo que definir al elefante, lo defino como un elefante es como una, como una manguera. Alguien es, un, otro científico está en la oreja y dice: Bueno, si tengo que definir el elefante, un elefante es como, una, como un ventilador. Para sacar, para sacar viento. Otro que está en las piernas dice, no, no, son, es como pilares. El que se agarra de la cola dice, no, no, es como una cuerda. El que se agarra del colmillo, dice no, es como una lanza. Si te lo describen a ti, uno puede decir. ¿Quién está correcto? Bueno, todos y ninguno. Todos juntos y ninguno. Porque si tú escuchas la primera definición y te dicen, el, el elefante es como una manguera. Ah, ok. Y tú nunca has visto un elefante, pones una manguerita ahí, en un lado. Y luego escuchas el siguiente y dice, no, es como un ventilador. Ok, pues lo que voy a hacer es, como ninguno seguro tiene toda la verdad, voy a acumular las verdades de los seis. Y pones un ventilador. El tercero te va a decir es como, una, como, unos, como unos pilares y pones uno de estos pilares romanos ahí. Okay. El otro te va a decir como una cuerda. ¿Qué elefante te va a dar? Si tú nunca has visto un elefante, no vas a ser capaz con esas descripciones de sacar el concepto del elefante. Jesús lo que nos está haciendo es dar un concepto del mayor de los elefantes, que es el reino de los cielos. Y está usando conceptos humanos para nosotros poder llegar a entenderlo pero entenderlo todavía aún así de una manera limitada. Es algo que mucha gente no, no, no está entendiendo eh, a lo largo de los seminarios con relación, con relación a la, a, al proceso de destrucción del de impío, como se usa la palabra, en la Biblia. Serán tirados al, fu al fuego y azufre. ¿Qué okay. Serán tirados al lagar, a ser pisoteados en el lagar. Espera, pero si me acabas de decir que serán tirados al fuego de azufre, no, serán, serán expuestos sus huesos para que lo coman los pájaros. Pero si me acabas de decir que se van a ser tirados en el lagar, no, no, es que serán atados de manos y serán tirados a la oscuridad. Pero si me acabas de decir que van a ser expuestos ahí a, a, a los pájaros, no, 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 es que van a estar ahí rechinando los dientes. Pero si me acabas de decir que. No, no, es que espera, es que van a ser tirados a una cárcel hasta que paguen todo lo que deben. Ah, pero una cárcel también. ¿Cómo va a ser? Es que no te lo estoy tratando de decir exactamente. Estoy usando el concepto humano para explicarte algo. ¿Qué hace el, qué hace el mundo cristiano? ¿Qué ha hecho el mundo cristiano a raíz de Constantino? Ha cogido el fuego y se ha quedado con el fuego. O sea, el Señor nos da un montón de imágenes. De hecho, ¿dónde será tirado el, 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 el pecador? Os digo, os digo dónde, dónde va a ser tirado. A una lavandería para ser limpiado con jabón. ¿Sabían que la Biblia enseña eso también? Que el pecador será tirado a una lavandería para ser limpiado con jabón. A una lavandería pero si creía que era en el lagar, si creía que era en el fuego, si creía en el ya, es que te está diciendo un concepto muchísimo más grande, pero nos estamos quedando con el fuego. Y hay gente que no lo mueven del fuego, no lo mueven del fuego, oye. Entonces, estamos limitándonos, ya. O sea, estamos ya limitados cogiendo todas las imágenes de la destrucción. De el, eh, el pecado, en el pecador, todas las imágenes está, eh, ya nos limitan, y encima de todas las imágenes cogemos solo una, la del fuego todavía más limitado. Pero hay gente que se ha subido en el caballo del fuego y no lo sacas, no lo sacas. Y les, y les preguntas: ¿la bestia es simbólica o es literal? Bueno, la bestia es simbólica. ¿Babilonia es simbólico o es literal? El Babilonia es simbólico ¿El falso profeta es simbólico o es literal? O el falso profeta es simbólico okay. ¿Y el fuego es simbólico o literal? El fuego es real okay. ¿Cómo es que Tres elementos simbólicos Se queman en un fuego real? Y te dicen Con Dios todo se puede <laughs> Solución Ah, vale Pues entonces voy a usar la misma escritura Con Dios todo se puede, si quieres salvar todos si quieres salvar todos, con Dios todos, se de también. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tenemos que ver que la Biblia es un concepto limitado que nos apunta a Cristo, el único que representa todo y Cristo mismo nos manifiesta cómo es el reino de los cielos de una manera limitada, como que nosotros somos niños de parvularios. Es como tratar de que un científico te explique una reacción nuclear cuando tú eres un niño de tres años. Si tú tienes un niño de tres años y le quieres mostrar cómo es una reacción nuclear de una bomba nuclear a un niño, ¿qué le vas a decir? Le vas a hablar de las fusiones del átomo, le vas a hablar del, del, del hidrógeno que tiene solo un electrón y un protón y que cuando el electrón y el, potrón, el protón se, se, se fusionan. Eh, sueltan esa cantidad de energía. ¿Le vas a decir eso a un niño de tres años? ¿O ¿Le vas a decir, cuando esto cae al suelo, hace papum? ¿Ok? Porque tiene que acomodar, el científico tiene que acomodar su lenguaje a un niño de tres años. Dios tiene que acomodar su realidad a unos niños que somos nosotros, que lo único que hemos visto es este mundo caído. Nosotros, si hemos crecido dentro de una cárcel y dentro de esa cárcel tenemos un concepto, si, si hemos nacido y crecido en una cárcel con las normas y regulaciones de dentro de una cárcel y lo único que hemos visto ha sido el muro de la cárcel y mirar para arriba y el cielo a veces azul, a veces nublado, nosotros en la biblioteca de esa cárcel podemos leer de las playas, nosotros podemos leer de las montañas, podemos leer en un atlas de, de diferentes lugares podemos leer de diferentes animales podemos conocer del ovnitorrinco podemos conocer del caballo, podemos conocer todo eso en los libros pero si tú has crecido nacido y crecido en una cárcel y lo único que has visto ha sido el muro y el cielo arriba no es lo mismo leer de la playa que estar en la playa sentir, el, sentir la brisa en la cara es, eh, sentir el olor, etcétera no es lo mismo es, entonces, el Señor está tratando de usar conceptos para que nosotros entendamos, pero son conceptos limitados. Pero luego nos dice, si esto que te estoy tratando de decir no lo entiendes, ¿cómo vas a entender realidades celestiales? Si estas cositas básicas que te estoy enseñando con un lenguaje que tú puedas entender no lo comprendes, ¿cómo quieres que te enseñe verdades celestiales? Entonces coge y dice lo siguiente en relación al reino de los cielos. Versículo 23 de Mateo 18. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Nos está usando un mecanismo que, te, que podemos entender. Y aparte, no solo eso, sino que lo podemos entender nosotros. Pero lo podían entender todavía mucho más la audiencia a la que Jesús estaba hablando. Porque ahí había reyes y había algo que se llamaba la prisión de deudas. La prisión de deudas. Lo vamos a ver ahora. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Ok? Para pagar la deuda tenía que... Van, que todo lo que le pertenecía a ese hombre de, del cual se pudiera sacar dinero tenía que ser vendido para pagar la deuda, para recuperar la deuda. ¿Ok? Lo vamos a, lo vamos a explicar en un segundito. Dejamos, vamos a leer primero toda la historia. Entonces, abten, eh, le ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, le soltó porque lo tenía ya retenido en algún lugar. Y le perdona la deuda. En otras palabras, no tenía que, que, que vender nada. No le tenían que vender nada. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Diez ¿Okay? mil era su deuda, perdonada, y 100 la que el otro le debía. Y haciendo de él o agarrándole, le ahogaba, diciendo Págame lo que me debes. Entonces su, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, a su hermano sus ofensas. ¿Ok? Diez mil denarios es una cantidad tan asombrosamente alta que muy posiblemente la capacidad de repago era imposible. Si la capacidad de repago es imposible, ¿cómo es posible que, que entonces que le van a meter en la cárcel hasta que pague su deuda? ¿Ok? Había dos conceptos. Si tú tienes una deuda, que no puedes pagar. Y, o sea, si yo tengo una, una deuda de mil millones de, 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 de dólares, os aseguro que vendiendo mi, mi, mi portátil, mi auto y la bicicleta que tengo, no la voy a pagar. ¿Ok? No la voy a pagar. Vendiendo a mis hijas, no la voy a pagar. Entonces, ¿cómo es que... Ven ¿Cómo es que entonces yo repagaría? La cárcel de deuda era un concepto de aquel entonces en las cuales tú entrabas en la cárcel de deuda hasta que ocurrieran dos cosas. Todos tus bienes, incluidos tus siervos, incluidos tus hijas, incluido tu mujer, todos tus siervos, porque se podían vender, por ejemplo, como señoras de la limpieza, o, esclavo, o, o esclavas en un hogar de una persona rica o lo que sea eran llevadas a un mercado en el cual se, se compraban como ganado y era por ejemplo para para cocinera en una casa de un señor o, o para para chica de la limpieza o para lo que fuera o sea las personas se vendían entonces si mi deuda era en un de un nivel en el cual ellos empezaban a vender empezaban por las casas empezaban por las tierras empezaban por la propiedad si yo llegaba con la venta de esas cosas o si se llegaba con la venta de esas cosas, a lo que yo debía, en el momento en que yo pagaba, en el momento en que yo pagaba lo que yo debía, me dejaban salir, me dejaban salir en libertad. ¿Ok? Si yo no tenía lo suficiente patrimonio ni dinero en efectivo para pagar la deuda, yo no me quedaba en la cárcel por siempre. Lo que se hacía era lo siguiente, se vendía absolutamente todo lo que era mío, y cuando ya no había nada que se pudiera vender, cuando ya no me quedaba nada, cuando no era nada mío ya, que lo único que yo tenía eran los trapos, los trapos de inmundicia que tenía yo puesto dentro de la cárcel donde se me fue tirado, en ese momento se consideraba la deuda saldada. O sea, si yo debo mil millones y a mí me meten en la cárcel de deuda, yo no estoy ahí hasta pagar los mil millones si no tengo patrimonio para pagar los mil millones. Yo estoy ahí hasta que todo lo que sea mío es vendido y yo me quede absolutamente destituido, no tenga absolutamente nada, nada que sea mío. En ese momento puede ser que, que lo que yo tenga sea diez mil dólares, con el auto, con tal, que sean diez mil dólares. No, no, ni se acerca a los mil millones, ni se acerca, pero ya no me queda nada más. En el momento en que ya no te queda nada más, en la cárcel de deuda, cuando ya no pueden exprimir nada más de ti para pagar la deuda, entonces la deuda queda saldada y sales de la cárcel. Ese mismo concepto lo tenemos a día de hoy nosotros. Cuando una compañía eh, cuando una compañía no está, no está yendo bien y crea una deuda con sus trabajadores, porque la han tenido que dejar de pagar a los trabajadores, etcétera, 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 entonces esa compañía es metida a juicio, todo lo que esa compañía eh, tiene. En, en términos de cuentas, en términos se le congela todas las cuentas, se le saca todas las cuentas, se le da indemnización a los tra trabajadores, se vende todo el patrimonio, se vende todos los edificios, se vende todo el material de oficina, y cuando ya no hay nada que vender, se declara esa, esa, esa compañía en bancarrota, ya no puede más, ¡pum! Ya está, se ha declarado en bancarrota, ya no puede pagarte más, si no tiene más. Entonces, los trabajadores, pues se quedan con un peñizquito, eh, las indemnizaciones se dan con el peñizquito y ya está. Y esa persona, ese dueño de la compañía, sale libre. Le han quitado todo, pero sale libre. Quiero que entiendan lo siguiente, porque este es el castigo, otra de esas imágenes que el Señor nos da, el castigo de aquel que no sabe perdonar. El castigo de aquel que, que no sabe perdonar es que no es que eternamente está en la cárcel. Está en la cárcel hasta que ya no tenga nada más de él. Hasta que todo lo suyo haya sido quitado. Todo el patrimonio humano se ha, se ha quitado, todo lo que le pertenece a Él se ha quitado, todo lo mío se ha quitado. Aleluya, porque todo lo mío no vale nada. Nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia. Es otra imagen que el Señor nos está diciendo de qué pasa con la persona que no sabe perdonar, qué pasa con la persona que acabará en la oscuridad, rechinando de los dientes, en el pisotear del lagar. El, cuyos huesos serán expuestos en, el, en, el, en la lavadora con jabón o en el fuego con azufre. No nos dice que se consume hasta que se pudre. No. Es hasta que todo lo que es de él, que la polilla y el gusano se come, es totalmente eliminado. Y ya no tiene nada de orgullo en él. Ahí es cuando es soltado. Pero fijaros, esto es la, 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 es la cárcel de deuda que aquí está. Si tú no entendías lo que era una cárcel de deuda, pues hay partes del texto que se te están escapando. Si no entendías esa parte, hay partes del texto que se te están escapando. Fijaros lo siguiente: a este señor se le perdona. Se le perdona mil denarios. Un denario es el sueldo de un día. Un denario es un sueldo de un día. Así que imaginaros 10.000 delarios, ¿cuántos días tiene que pagar? O sea, o el valor de cuántos días. El otro le debe el sueldo de 100 días, ni siquiera un año, ni siquiera la mitad de un año. ¿No? ¿okay? Y no le sabe perdonar. Uno puede decir, ¿por qué no le perdona si, a, si en realidad el rey le ha perdonado primeramente? Porque no se lo cree. Porque no se lo ha creído. No se ha creído que es perdonado. No se ha creído que todavía ha sido, o sea, que ya ha sido perdonado. En su mente, en su mente, sale a recoger dinero. Sale a recoger el dinero que otros le deben para hacer qué. Para pagarle de vuelta al rey. Este me debe, este me debe, este me debe, este me debe, este me debe. Te voy a pagar de vuelta. Y sale a recaudar lo suyo para pagar de vuelta. Porque no se ha creído que el rey le ha perdonado. No se ha creído que el rey le ha perdonado. La razón por la cual... Él no perdona al otro es porque él no es perdonado. ¿A qué te refieres, Oscar? Si me acabas de decir que fue perdonado. Sí, fue perdonado, pero él no se lo creyó. Por lo tanto, en su pequeña mente, todavía siente que tiene una deuda para con el rey, que tiene que pagar. Todavía siente que tiene una deuda, no vive perdonado. No vive en libertad y al no vivir perdonado no es capaz de perdonar. Al no vivir perdonado no es capaz de manifestar el perdón de ese rey para con otro siervo. Esto lo vemos día sí y día también en la experiencia del cristianismo y cómo el cristianismo se manifiesta en el mundo. El cristiano que no perdona. No es porque no pueda perdonar, es porque no se cree perdonado. El cristiano que no perdona a su ex mujer, a su ex marido, a, su, a la persona que la violó, esa persona que no perdona es porque ella misma no se siente perdonada. No se ha creído que el perdón de Dios es la manifestación de su amor y que pueda ser tan fácil. Y que pueda ser tan fácil. Porque el ser humano tiene el mecanismo interno de obras que el pecado nos ha traído. El pecado nos ha traído un mecanismo de obras en el cual de una u otra manera tengo que pagar a Dios. Cuando tú sientes que tienes que pagar a Dios, eso no es cristianismo, eso es paganismo. Eso es paganismo. El paganismo es cuando tú traes ofrendas a un Dios enojado contigo. Un Dios que está enojado contigo y tú traes ofrendas. Y por mucho que Él te diga. Que te ha perdonado, como tu imagen de Dios es de un Dios enojado, tú no te lo crees. Como no te crees que tu esposa te ha perdonado cuando todavía ella sigue con la cara retorcida. Ella te dice que te ha perdonado, pero le ves la cara y está así. No te lo crees. No te crees lo que ella te ha dicho. ¿Por qué? Porque la imagen de la cara de tu esposa te está diciendo otra cosa. La imagen que tú tienes de Dios te está diciendo a ti que no te ha perdonado. Porque tienes una imagen de un Dios enojado contigo. Y esto además lo escucho regularmente en las sesiones de consejería. Lo escucho regularmente. Dios está enojado conmigo por lo que yo he hecho. Dios no me puede perdonar por lo que yo he hecho. Entonces, eso crea un mecanismo en el ser humano de yo tengo que apaciguar a Dios. Y para apaciguar a Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Pero eso de el tener que hacer, en ese proceso, nos adentramos en el proceso de las obras para apaciguar a un Dios, en lugar de... Pasar ese perdón a otra persona. Ok. Dejarme, dejarme explicar lo siguiente. Dios es amor, pero la manifestación de ese amor, Dios lo manifiesta, eh, lo, lo más, la más grande manifestación de, de su amor es en la cruz. Y en la cruz es el perdón de nuestros pecados. O sea, la manifestación de su amor. Es su perdón. Así es como su amor es manifestado. Quiero que entendáis lo siguiente: en el paganismo hay que reconciliarse con un Dios enojado. El estudio anterior eh, y los, los pasados estudios hemos visto lo siguiente: por ejemplo, en el caso de Acán, Dios está enojado, y en el paganismo, cuando Dios está enojado, hay que presentar sacrificios de animales o sacrificios humanos. Para apaciguar al, al concepto de Dios pagano que tenemos en la mente, hay que presentar a Acán, hay que presentar un sacrificio humano, hay que presentar al, al Señor que está recogiendo leña, un sacrificio humano, o continuos sacrificios. Ese sistema es un sistema paganista, en el cual partimos de la base que Dios está enojado con nosotros. Ahora fijaros lo siguiente: el que está enojado realmente es el ser humano con Dios. Romanos nos dice claramente que es Dios reconciliándose con nosotros porque nosotros somos los enemigos de Él, nosotros somos los que estamos enojados con Él. Entonces, ¿qué haces para reconciliarte con un Dios enojado? Presentas un sacrificio. Y el Señor dice, ah, ¿que creéis que estoy enojado y por eso presentáis estos sacrificios? que en Isaías uno nos dice que, 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 que apestan a mis oídos, a, 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 mis, a, mi, a mi olfato, tanto sacrificio de animales, ¿os creéis que eso es lo que yo he querido? ¿Que he querido sacrificio? Yo lo que quiero es misericordia. Me estáis dando sacrificios, sacrificios, sacrificios. Ah, pero es que así es que, ¿cómo entendéis? ¿Entendéis así que un Dios enojado, para, un, para apaciguar a un Dios enojado hay que sacrificar o un hombre o un animal? Ok. Pero es que yo no estoy enojado con vosotros, los que estáis enojados conmigo sois vosotros. ¿Y qué hace Dios? Bueno, pues voy a usar vuestro, vuestro, vuestro proceso mental. Vuestro proceso mental, voy a usar vuestro proceso mental para que entendáis quién soy yo. Es un proceso pedagógico, es un, 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 un proceso educativo. ¿Por qué? Porque si ahora los que nos estamos enojados con Dios somos nosotros, entonces Dios dice, ok, pues voy a presentar a un animal. Voy a presentar a un hombre. Y ese animal es el cordero y el hombre es Cristo. ¿Para qué? Para reconciliarse con nosotros, los demi-dioses, entre comillas, enojados. Para apaciguarlos a nosotros. Cristo no es nosotros apaciguándonos con Dios. Cristo es Dios apaciguándose con nosotros. Pero cuando nosotros no entendemos el perdón de Dios, que es la manifestación de su amor, no lo podemos pasar. Cuando decimos pasa el amor, o sea, que, que el amor vaya fluyendo, que fluya el amor, que fluya el amor, que, pas que fluya el amor, lo que tiene que fluir manifestado es que fluya el perdón, que fluya el perdón. Por eso se llama el ministerio de la reconciliación. ¿No entendéis? Ok. Este hombre no entiende, no ha interiorizado que Dios le ha perdonado. Y como no ha entendido, no se lo ha creído, no puede ser tan fácil. ¿Tengo yo que hacer algo? No, es así de fácil. El papito quiere tener una relación contigo, quiere restaurarte a ti y te perdona los pecados. Vivimos perdonados y sin embargo no nos lo creemos. Y como no nos los creemos, escuchamos dentro del cristianismo. A gente que está agarrando del cuello simbólicamente y en ciertos casos literal. Estaba yo en una iglesia una vez y uh, se había acabado de, 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 de presentar el sermón y se habían movido un grupo a otro edificio donde, donde estaban dando de comer. Y de repente el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia tuvieron que separar a dos hombres que acababan de estar escuchando el sermón de la mañana. Porque se estaban dando golpes. Por una diferencia teológica. Se estaban dando golpes. Tremendo. Feliz sábado. Es, es el momento en el cual pasa el vasco y dice... Feliz sábado. Se estaban dando golpes. Pero es que los golpes pueden ser físicos, los golpes pueden ser emocionales. Pueden ser atacantes, pueden ser pullas pueden ser, puede, puede ser punzantes. Ese tipo de golpes, esa manera de, de ser punzante... Es no creerse que tú ya estás perdonado. Ok, vamos a leer la segunda historia. La vamos a ir poniendo juntitas. La segunda historia es en Lucas 7. Ok, Lucas 7. Lucas 7, 36. Dice lo siguiente: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este, este fariseo se llama Simón, también conocido como Simón el fariseo o Simón el leproso. Evidentemente, para este, para este entonces ya no era leproso. De pros, de se cree, por tanto, que eh, el señor Jesucristo le había sanado. Fíjate que sana a fariseos. El señor no le importa sanar a fariseos. No le pregunta el carnal de identidad para sanarle. Y habiendo entrado en, en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al, sa al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer sabemos por um, Juan XII que era María. ¿Okay? ¿Por qué no nos dice el nombre en Lucas? Se cree, esto es lo que se cree, que en este momento María, cuando Lucas está escribiendo o cuando Mateo está escribiendo o Marcos está escribiendo, María sigue con vida. Entonces, por respeto a su dignidad, no le mencionan el nombre. Pero se, se cree también que, ya que el libro de Juan es el libro más, más, uh, más nuevo, digamos, el Evangelio que se escribió muchísimo más, más tarde, que para entonces María ya había fallecido, entonces se la nombra. Es la misma María, la, 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 en el capítulo 11, primero, nos dice, es la misma María. Que le puso el perfume en los pies de Jesús, la hermana de Lázaro, y que luego en el, en el capítulo 12 de Juan describe esta misma historia. ¿okay? Así que esta sería María, la hermana de Lázaro. Y estando detrás, pero dice que, que era pecadora, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio este, es esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. Aquí está nuevamente los, la misma historia repetida y manifestada en otro, en otro proceso, proceso mental. Que, otro, otro proceso pedagógico que quiere, que quiere mostrar Jesús aquí. Entonces respondió, le dijo, Simón, una cosa te digo, y él le dijo, di maestro. Versículo 41, un acreedor tenía dos deudores. ¿Os dais cuenta que es, es similar a ese concepto? El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuel vuelto a la mujer dijo a Simón: ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta es desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi, ca mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se lo perdona poco, poco ama. Y a, y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que están, estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: Quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, un número de cosas aquí. La deuda es perdonada a ambos. La deuda es perdonada a ambos. Pero mientras una está enfocada en Cristo, el otro está enfocada en el hermano. La, 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 la mujer está enfocada en Cristo, pero Simón está enfocado en la mujer. Cuando, cuando Jesús le dice a quién de los dos, quién de los dos le amará más, Simón dice, bueno, el, a la que se le ha perdonado más. Pero quiero que también entiendas lo siguiente, que en otra parte Jesús dice, no mires a la paja del vecino y no veas la viga que tienes en él, en tu propio ojo. ¿Okay? Jesús está, está, está utilizando en estos momentos la plataforma mental donde está Simón. Porque Simón en ese momento se cree que él es el que solo le han perdonado 50. Él se cree que solo le han perdonado 50. Y él cree que la mujer es mayor deudora que él. Entonces Jesús usa su, 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 um, su pensamiento, el pensamiento de Simón que él se cree por encima de la mujer, para mostrarle a él que ama poco. No porque en realidad el pecado de Simón sea menos grande que el de la mujer. Porque en otra parte nos dice precisamente que la mujer, en este caso, a los ojos de Simón, en realidad solo tiene una paja en el ojo. Y Simón en sí es el mayor pecador de la sala. El, el pecador más grande de la sala en ese momento es Simón. Lo que pasa es que Simón no se cree que le han perdonado 500 denarios, cree que a él solo le han perdonado 50. Entonces, como a él cree que solo le han perdonado 50, ama poco. Y de hecho demuestra poco, tiene poco perdón, tiene poca misericordia, porque no siente que él necesite recibir de Dios tanta misericordia. Porque al fin y al cabo, él creció en la iglesia, es anciano de iglesia, es tercera, cuarta generación en la iglesia, y él no es una prostituta. Y como él no es una prostituta, entonces, ¿qué, qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús. Que ahora Simón tiene que entrar en la prostitución para que, para que su pecado sea más grande y por ello ser perdonado más y que pueda amar más. No. Lo que Jesús está diciendo es que Simón, tú tienes un preconcepto de tu pecado. Lo que estás haciendo ahora como que es algo inofensivo, es algo poquito, es simplemente un 50 denarios de pecado. El criticar a otra persona e humillar a otra persona y creerte por encima de otra persona es así de pequeñito. Y entre la prostitución y la persona que la está criticando, ¿cuál de los dos es el mayor pecado? La crítica es mayor pecado que la prostitución. Porque la prostituta sabe que es prostituta, pero el fariseo no sabe que es pecador. La, la prostituta sabe que es, que, 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 es, que es prostituta, pero el fariseo no sabe que es pecador. La prostituta sabe que necesita doctor para ser sanada, pero el fariseo se cree sano. La prostituta sabe que está perdida, pero el fariseo se cree que es parte del rebaño y que no está perdido. Por lo tanto, de los dos... El mayor pecador es Simón. Ay, 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 que tenemos los, más, los mayores pecadores dentro de la iglesia. Ok, dejarme uh, eh, explicaros algo que desarrollamos prácticamente todo un tema en, en el dios ateo con relación a la empatía. Pero para aquellos que no la hayan visto y para aquellos que lo hayan escuchado uh, hace muchos muchos mucho tiempo, los recuerdo. La empatía es algo innato en el ser humano. Es algo que Dios ha creado dentro del ser humano. La empatía. La empatía se manifiesta de la siguiente manera. Eh, yo recuerdo, y esto lo he contado alguna vez, a un aprendiz en una cocina. Yo a años atrás trabajaba en una, en una cocina industrial y este, este, este chico, este chico tenía un terror tremendo a la sangre. Entonces yo cogí una, una lata de de beterraga lo llaman algunos remolacha roja y había que tirarla en el, en, el, en el cubo de la basura. Entonces yo cogí el líquido y me lo eché por el delantal y me lo eché por las manos, y él estaba lavando lavando unos platos y le llamo y le digo, Richard, mira, y me vio todo, todo así con la, la sangre entre comillas de la beterraga o de la remolacha y colapsó. ¡Pum! Directamente se mareó, ¡pum! y se cayó al suelo. Okay, Y se cayó al suelo. Eso se llama una manifestación de empatía. Lo que el otro está sufriendo, lo sufro yo. O sea, si, si tú estás ahí tranquilito, tranquilito, y ves a un gato pasar por la carretera y viene un auto y ¡pum! pasa por encima del auto, o sea, de, del gato. ¡ay! ¡Ay! Eso es la empatía. Esa es la empatía. Hay gente que dice, no, yo eso no puedo mirarlo. Eso no puedo mirarlo. Yo tengo tan, tanto pavor a las, a las agujas que, que cuando era un adolescente yo hacía eh, alterofilia, que es levantamiento olímpico de pesas, alterofilia. Y estaba como parte del club, me lesioné el codo, otra persona se lesionó el hombro, entonces el seguro del club nos pagó una sesión de, de agujas para poner acupuntura. Y yo estaba esperando para que me, me llamaran y mi amigo entró primero. Y había diferentes salas. Y según yo estaba pasando, veo a mi amigo ya sentado en una camilla y le habían puesto como 50, 50 agujas en el, en el hombro. A mí no me habían puesto ninguna. Me empecé a marear. Me empecé a marear que me tuve que sentar. Y toda la sesión, cada, cada agujeta que yo sentía, tenía que cerrar los ojos. Solo aprensivo. Uno le puede decir es aprensivo a ¿eh? ciertas cosas. No, es empatético. O sea, está, es, tiene una empatía para la otra persona. ¿okay? Ese concepto de la, de, de la empatía está dentro del ser humano. El ser humano no lo puede apartar. Está dentro del ser humano. ¿okay? Lo puede acallar, pero está dentro. Significa que lo que la otra persona está experimentando o lo que la otra persona está sufriendo, eh, etc., yo lo sufro. Lo sufro de una u otra manera. Okay. Quiero que vean lo siguiente. En el concepto de la empatía, cuando yo estoy acusando a otra persona de un particular pecado, lo que en realidad estoy haciendo es tapar el mío. Me acabáis de decir. ¿Me acabáis de escuchar lo que acabo de decir? Cuando yo estoy acusando a alguien de un pecado. El proceso empático del cerebro lo que está tratando de hacer es ocultar el, el de uno propio. Ok, cuando tú escuchas a alguien diciendo, fíjate cómo vienen aquí a la iglesia con esas manifaldas, ni que estuvieran tentando. Amigos, ¿a quién le están tentando? a él a él le están tentando cuando viene una una chica vestida de una manera o de otra y viene una señora y le dan abrazo y le dice cómo estás qué gusto en verte ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida? etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, viene, cu cuando le viene el esposo de esa señora y le dice, ¿qué tal? Y ves ese matrimonio, esos matrimonios que existen, por cierto, esos matrimonios que están llenos de amor y que entra una chica vestida como le da la gana y lo primero que le van es a dar un abrazo, ¿y cómo está? ¿y cómo está la familia? y tal, y te viene, oye, te, hoy te vienes a casa a comer, ¿eh? Te viene a casa. Y ni una, ni siquiera privadamente en la alcoba, ese matrimonio habla de cómo esa chica está, está vestida, ni siquiera privadamente, o sea, no, no publica, pero ni privadamente porque es un tema que dicen, no, no es justo es una chica que está, nosotros estamos ahí por la chica ese, esos matrimonios existen ¿eh? existen ellos no tienen un pecado con la tentación sexual ahí, 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 ahí El que más predica de ello se está revelando su corazón. Se está mostrando cuál es su pecado secreto. Ay, 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 ay. ay. En el momento que nosotros nos enteramos cómo funciona la empatía, que es de una u otra manera, nos sentimos asociados con otro ser vivo, ¿okay? con otro ser vivo, y el ser vivo puede incluso ser, o sea, hay, 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 hay mujeres que le encantan la, las rosas, y viene alguien y ¡pum! la, la destruye y ¡ah! ¡oh! ¡les duele hasta que, hasta que haya pisoteado una rosa! Ahí, les duele. Ok, ese proceso de empatía se expande en todo el concepto. Cuando yo muestro el pecado de otra persona, me siento unido por el, por el concepto de la empatía con ese pecado. Me siento unido con ese pecado. Cuidado la próxima vez. Que estés diciendo a tu esposa, fíjate cómo vienen a la iglesia. Porque si tu esposa acaba de escuchar este mensaje, te va a mirar a ti y te va a decir, cochino, ¿qué andas tú escondiéndote? ¿Me entendéis? Cuando nosotros manifestamos... Amor para otra, cosa, para, para, para otra persona. El concepto de empatía lo que está demostrando es lo que habita en nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a esa chica vestida como tal y, y, y la tratamos como un ser humano, la le, 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 le tratamos con cariño, la tratamos con respeto, la tratamos con amor, la, la, la alzamos, lo único que estamos demostrando es en ese proceso de empatía, que fluye en nuestro corazón. Estamos manifestando lo nuestro. Cuanto mejor le tratemos a ella, estamos manifestando que entendemos más el concepto de cómo nos trata Dios a nosotros. ¿Me entendéis? Cuanto yo más levante a otra persona, yo soy una persona que creo que Dios continuamente quiere levantarme cuanto yo más acuso a una persona, ¿no? yo tengo una, un concepto de Dios que Dios continuamente me está acusando. Cuando yo digo que esa persona, el carácter de esa persona no es suficiente para entrar en el cielo, en realidad a través del proceso de la empatía, lo que estoy yo diciendo es que yo no soy suficiente para entrar en el cielo y que todavía tengo que trabajar más. Cuando yo le digo a esa persona que tienes que trabajar más en esto, que tienes que dejar de escuchar esto, que, tengo, que tienes que de dejar de, de comer lo otro, etc., lo que estoy mostrando es que yo me considero inadecuado para heredar la herencia del cielo. Estoy mostrando mi pecado. Ay, 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 ay. Ahora, de aquí en adelante todo el mundo va a estar callado. Porque te estás mostrando a ti. Este hombre estaba mostrando, Simón el Fariseo, estaba mostrando un pecado mayor, mayor que el de María. Y si sí, ella era pecadora, porque han dado con hombres, Simón estaría pensando en lo más profundo de su mente pecaminosa. Y qué lástima que no estuvo conmigo. ¿Entendéis lo que, lo que está ocurriendo acá? Se llama el proceso de la empatía. Y ese proceso de la empatía lo ha puesto Dios. Y es la ternura o el efecto contrario. Pero es esa conexión que tenemos con otro ser vivo. Esa conexión que tenemos con ese ser, ser vivo. Cuando, cuando tú escuchas a, a cristianos que se pasan el día criticando. ellos tienen un Dios que continuamente les critica. Cuando tú tienes a cristianos que continuamente están diciendo que ese de ahí es el hombre de pecado, en realidad están diciendo lo siguiente, ese de ahí es el hombre de pecado. Se están apuntando a ellos mismos. Como el mayor de los hombres de pecado. Y no lo saben. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es que la atención de su pecado sea puesta sobre otro. Están proyectando su pecado en otro. ¿Me entendéis? Están proyectando su pecado en otro. Y al proyectar su pecado en otro, están exponiéndose a sí mismo ante los ojos de todo el universo y aquellos que conozcan el, el, el de la empatía el concepto de la empatía, y se, se están expo exponiendo ellos mismos y están a falta de ese perdón. Ellos están a falta de perdón. Ellos no han entendido cuál es el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no están manifestando perdón, están manifestando pecado. Están proyectando pecado. Entonces, ¿en qué queda esa cristiandad? que acusa a aquellos otros. ¿Dónde queda? Es una cristiandad llena de pecado. Una cristiandad llena de pecado. Cuando nosotros estamos proyectando amor, cuando nosotros proyectamos perdón, lo que estamos realmente proyectando es el amor y el perdón que hemos recibido de Cristo. Eso es lo que estamos proyectando. Entonces, la esa es la teoría. La práctica, ¿cuál es? Perdona. Esa es la práctica. Perdona. Perdona. Y no olvides. ¿A qué me refiero con ello? Fijaros lo siguiente. Hay un, un timo que se llama el timo de la estampita. Hay dos hombres. Uno hace como que es como que tiene una discapacidad mental y tiene como estampitas, pero esas estampitas es dinero y, y, y quiere dar las estampitas a la gente o quiere que, que le den estampitas o quiere coger estampitas o algo así. Entonces tú vas por la calle y te das cuenta que uh, no son estampitas, son son 100 euros cada billetito, no son estamp son estampitas, son estampitas. Entonces otra persona que es un compinche otra persona viene y dice, no, 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 no sea así. No sea así, que es un pobre, pobre, pobre um, eh, un, un pobre con, con una discapacidad mental. Entonces, ¿por qué no le damos algo? damos algo? ¿No tendrá usted algo en su casa? ¿Dónde vive usted? Pues vivo aquí cerca. Pues suba arriba, coja algo. No sé, coja. Si tiene, si tiene 20, 20 euros, 30 euros. ¿Cuánto tiene? Bueno, tengo, tengo 500 euros. Dele 500 euros. Si el, si el chico tiene aquí 20.000 euros. Le, vamos a, le damos como que le estamos dando dinero, 20.000 euros. Yo pongo lo mío, usted pone lo suyo, y, y luego nos, de, nos, nos dividimos el, los 20.000. ¿Y qué ocurre? Que la avaricia le hace a esa persona ir a la casa, coger 200 euros, le dan los 200 euros al, al hombre, meten todo el dinero eh, como en un sobre, etc. Luego a esta persona le, le, le dice: No, vete a casa, no abras el sobre hasta que llegues a la casa. Cuando llega a la casa, creyendo que está abriendo 20.000 dólares, en realidad tiene papeles de periódico. Le han quitado sus 200 euros de casa. Eso se llama el timo de la estampita. Okay. ¿Tú qué tienes que hacer con esos dos compinches? Uno que actuaba como retrasado mental y el, y, el, y el otro que era un compinche que es el que parece como que es un extraño, que te, etcétera. ¿Tú qué tienes que hacer? Les tienes que perdonar. Okay. ¿Por qué no tienes que olvidar? Bien simple. Porque si tú perdonas y olvidas. Al día siguiente tú sales a la calle, ves a una persona que te está tratando de vender estampitas nuevamente y como tú hayas olvidado la lección que has aprendido, vas a darle otros 200 euros. Hay un concepto del perdón que no está unido al olvidar. Hay gente que dice, si hubieses perdonado, hubieses olvidado. No, 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 no. Hay un concepto que no se ha de olvidar. Y no es el concepto de la persona, sino es el concepto del pecado. ¿A qué me refiero? Tu esposo llega a la casa y te golpea. Tu esposo llega a la casa y te golpea. Tu esposo llega al, el, a tu esposo y te golpea. Tú le has perdonado la primera vez, le has perdonado la segunda vez, le has perdonado la tercera vez. A la, tercera, a la cuarta vez llega a tu casa y tú no estás ahí. Y él se pone en contacto contigo y te dice, perdóname. Sí, estás perdonado. Yo además quiero que estás perdonado. Quiero que sepas que eres un hijo de Dios. Yo entiendo que tienes este problema. Entiendo todo esto. Ok, entonces vuelve a casa, cariño. No, a casa no vuelvo. ¿Por qué? Porque no he olvidado. He perdonado, pero no he olvidado. Porque si yo olvido, voy a ir a la casa y me vas a pegar la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez. ¿Me entendéis? Entonces, hay un proceso en el cual no hay que olvidar y no hay que sentirse mal por ello, porque hay una lección al respecto. Si yo en estos momentos tengo dos cables de electricidad conectados a, dos, a, dos, a, dos, a, dos, a 2.000 voltios y yo te agarro y yo te digo, agarra de estos dos cables, ninguno de, usted, de ustedes va a agarrar los dos cables. ¿Por qué? Porque en su día, cuando eran pequeñitos... Tocaron un poquito de electricidad y les dio calambre. Entonces, ustedes no están enojados todavía con el hermano que les engañó y les dijo, Rubén, agarra esto. Rubén es el nombre de mi hermano. Agarra esto, mira lo que pasa. Yo le quemé la mano a mi hermano con la plancha. Tenía la plancha ahí y mi hermano tenía dos años y medio. Mira, mira, Rubén. ¿Viste? No pasa nada. No pasa nada, claro, yo no la tocaba. No pasa nada. Tócala, tócala. Fíjate. esto, Yo soy como Superman, ¿viste? No me pasa nada. Y va mi hermano. Ampollas por toda la mano, etc. ¿Tú crees que a día de hoy mi hermano va a poner la mano en la plancha? No. ¿Tú crees que todavía mi hermano está enojado conmigo por eso? No. Mi hermano ya me perdonó. Pero no olvidó que... No olvidó la lección pedagógica que ese pecado le ha dado. ¿Ok? Entonces, nosotros perdonamos, pero aquellos que nos han hecho daño todavía están en un proceso de, un proceso de refinamiento como lo estamos nosotros. Y nosotros podemos llegar a perdonar a una persona, tenemos que perdonar a una persona, pero, aún y todo, no olvidar lo que esa persona en estos momentos puede llegar a hacernos nuevamente. Hay gente que, por ejemplo, ha dicho cosas de mí, se ha puesto en contacto conmigo para insultarme. Yo le he tratado de, conf de, de confrontar en eso y le he dicho: esto no está bien. ¿Ok? ha seguido nuevamente, le he dicho, no creo que esté bien, no, no, no estás está, no está siguiendo el Espíritu de Cristo de la manera que me estás hablando. Llega un momento en el cual el Señor llega a su corazoncito, y esa persona me pide perdón. ¿Ok? Esa persona me pide perdón. Y esa persona, yo le digo, estás perdonado, pero no ahora. Estás perdonado cada vez que, que, que me has insultado, yo te he perdonado. Cada vez que me has insultado, yo te he perdonado. No, no, hay, no hay nada, no hay rencor en el corazón. Ahora bien, esa persona todavía Ahora, de una manera más, más pacífica, todavía quiere imponer ciertas cosas sobre mí. Entonces, yo es una persona que, lamentablemente, yo no me la voy a llevar a tomar, a, a, tomar a, a tomar un té de hierbas a una cafetería. Porque hay mecanismos en su mente que, de una u otra manera, a mí me van a atacar. Y él no puede evitarlo. Y además. Y además hay personas que dicen que es que no puedo evitarlo, soy así. Entonces, como esa persona no lo puede evitar, a mí me va a hacer daño, continuamente daño. Entonces, es apropiado que yo me separe de esa persona, que guarde una distancia de esa persona. ¿Por qué? Porque no le he perdonado. No, no, sí si perdonado está. Pero yo no he olvidado las lecciones que ese proceso me ha dado. Y cuán seguro sea para mí estar cerca de esa persona. Esto lo digo también en, en, en general cuando hablamos de exmaridos, exmujeres y matrimonios. Porque es tu responsabilidad orar por tu, por tu esposa o exesposa, es tu responsabilidad cristiana proyectar el amor de Cristo y el perdón de Cristo, pero al mismo tiempo hay una lección pedagógica y en ciertos momentos. El no olvidar significa que tú no puedes reunirte de vuelta con esa persona porque tu vida corre peligro. Porque tu estatus tu, 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 tu mental corre peligro. Entonces, es un engaño decir, perdona y olvida. No. Hay un aspecto que no se puede olvidar, si no vas a volver a caer, vas a caer en lo mismo. Vas a caer en lo mismo, vas a caer en lo mismo, vas a caer en lo mismo. Si tú te has casado y te has casado con un burro, y tú olvidas las lecciones que ese burro te ha enseñado. Ahora ya no estás con ese burro, te vas a casar nuevamente. Y si olvidas, te vas a casar con el burro número dos, porque de burros está lleno el mundo. Conozco mujeres que se han casado tres veces con tres burros diferentes. Y hasta se preguntan, ¿no habrá, no habrá sido la encarnación tres veces del mismo burro? ¿Por qué? Porque perdonaron y olvidaron. No olvides. De todo se aprende, incluso de ello. Mi amigo Ewen solía decir, nunca se pierde. Nunca se pierde. O se gana o se aprende. Nunca se pierde. O se gana o se aprende. Pero para aprender no puedes olvidar. ¿Me entendéis? No podemos olvidar las lecciones, pero tenemos que ser como Cristo que separa el pecado del pecador. Amamos al pecador, aprendemos la lección del pecado para no caer en la misma en la misma trampa, para no caer en el mismo problema. ¿Me entendéis? Y seguir amando. Debemos continuar seguir amando, okay. Lo que a mí me quita el sueño y cuando digo me quita el sueño por cinco minutos. Okay. Mi, mi, mi esposa, eh, una de las cosas que yo temía más era nueve y media de la noche, diez, diez de la noche, ya, ya hemos hecho amén, ya hemos dado gracias al Señor, nos hemos dado el visito, todas las noches, todas las noches acabamos con te amo, pero a veces decíamos te amo un par de veces, ¿por qué? Por lo siguiente, te amo, yo ya estaba ahí. Yo soy de las personas que literalmente en 30 segundos... ¡Pum! Dormido. 30 segundos. Dormido. Entonces, estoy ahí en el, en, el, en el segundo número 10, segundo número 15. Yo estoy a 15 segundos de quedarme dormido y escucho las palabras más terroríficas que se puede escuchar a esa hora de la noche. ¿Sabes qué, amor? ¡Oh, no! ¿Qué quiere hablar? ¡Ay, ay, 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 ay! Ajá, estaba pensando, oh no, que no es algo pequeño. Si estaba pensando, va a desarrollar aquí el tema. Yo peniscándome en el muslo, peniscándome en el muslo, sí. Y por los siguientes cinco minutos, de penisco en penisco, con los ojos cerrados, la habitación en oscuras, de penisco en penisco, diciendo ya. Pues yo estaba pensando esto. ¿Y sabes qué? La otra tal. Ajá. Ah. Ajá. 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 Así. Ah. Así. Por cinco minutos. Me da un beso en la mejilla y me dice, me encanta que me, que, que me, que me escuches. okay me, me vienen tantas mujeres que sus, que sus esposos no, no, no tienen tiempo para escucharla. Y yo me doy la vuelta y dice, te amo. Te amo mucho qué lindo que me escuches. Y yo, ajá, uh -huh. por cinco minutos peñizcándome el muslo. ¿Ok? Para no quedarme dormido. ¿Qué me quita a mí cinco minutos de sueño? Cinco. Cuando yo en 30 segundos me quedo dormido. ¿Qué me quita a mí cinco minutos del sueño? Algo que, que alguien me ha hecho. Una situación que alguien me ha hecho. Una frustración que alguien me ha hecho. En ese momento, cinco minutos de sueño que me, que me ha quitado. Y y he llegado a la conclusión ya por años, he llegado a la conclusión de lo, de lo siguiente, que lo que a mí me quita el sueño es que en cualquier asunto no he dado, no, no, no he dado gracias por, por, por esa persona y no he, no he proyectado sobre esa persona el amor y el perdón que Cristo me ha dado a mí. Por cinco minutos estoy yo discutiendo con el Señor. Ah. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué me, me, me dice esto? Es que tal, 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 tal. Y el Señor ya, ya lo tengo medio programado en la mente, que es lo que me quita el sueño a mí, es el asunto durante esos cinco minutos que no he dado gracias al Señor por las lecciones aprendidas y que no he proyectado sobre esa persona el amor que Dios me ha dado a mí y el perdón que Dios me ha dado a mí. Entonces... Oh, vamos a imaginarnos un nombre, eh, Pepito. Pepito ha hecho esto, señor. Es increíble. ¿Por qué, ¿Por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué, porque, ah, ¿Por qué me ataca de esta manera? ¿Por qué no me, no me fíjate que le di esto y es como que le das el bra... eh, la mano y te quita... y, y, y te sacan el brazo, etcétera, etcétera? No hace más que aprovecharse y tal. Y encima desagradecido porque te hace Y el señor me recuerda. Lo que te quita el sueño a ti es esa área. Bien sea circunstancia o persona por la cual no has dado gracias y sobre la cual no has proyectado mi amor y, tu, y, y mi perdón. En el momento en el cual yo me doy cuenta de eso, el Señor me lo recuerda, Señor, te quiero dar las gracias por, la, por, por, por esta lección, por, este, por estas circunstancias que me se, enseñan a mí, me continúan refinando. Te quiero dar las gracias por Pepito. Te quiero dar las gracias por su familia. Te quiero dar las gracias por sus hijos, por su esposa. Te quiero dar las gracias, Señor, por bendecirle. Señor, gracias por darme a mí el perdón para con él. Gracias por llenarme de perdón, una fuente de vida que sirve para perdonar a todo el mundo si todo el mundo estuviera en contra mío. Treinta segundos más tarde, dormido. Treinta segundos más tarde, dormido. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía? a un pepito al que perdonar. ¿Quién es su pepito? En la oración de Jesús dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera en la que tú perdonas, serás perdonado. Porque el principio de la empatía es de la manera en que tú estás perdonando, estás manifestando de qué manera tú ¿Te sientes perdonado? De la misma manera. Si tú no puedes perdonar a alguien, estás viviendo en una cristiandad incompleta porque no has entrado en el gozo de vivir en el perdón del Señor. De la misma manera no serás perdonado. ¿Cómo puede ser eso? De la misma manera no seré perdonado. Bien simple. Alguno de ustedes me ha escuchado hoy hablar de cómo, se cazaban los, de cómo se cazan los monos en Indonesia. Se pone maní dentro de un agujero en un árbol. Cacahuetes, maní. Y el mono va y mete la mano en el agujero y coge el maní. Pero al coger el maní, la mano se hincha, porque el puño es más. tiene, tiene un área, una superficie más grande que la mano abierta. Entonces, al cerrar el puño con el maní, tiene, tiene el puño abierto con el maní, ahora no puede sacar el brazo del agujero. Y al no poder sacar el brazo del agujero, vienen los cazadores y cazan el mono. Tu falta de perdón te hace a ti no entrar en el perdón del Señor. Ese resentimiento o esa, o esa deuda que tú sientes que alguien todavía te debe es como ese maní. Que mientras tú estés agarrado a ello, te está teniendo a ti esclavizado. Por lo tanto, no puedes ser libre porque tú no estás liberando, liberándote de esa rabia, de ese resentimiento, etcétera, para con otra persona. ¿Cuál es mi, mi recomendación para ti? ¿Cuál es, creo que la recomendación del Señor? Suelta el maní. Suelta el maní. Este maní, ese maní, esos cacahuetes, te están haciendo esclavo. Por eso no estás siendo libre con el perdón que te, da, que te hace libre. Porque tú mismo no estás soltando. Porque tú, tú, tú mismo tienes todavía ese resentimiento. Ese maní representa a una persona, a un evento. Y hay un maní muy, muy grande, porque hay muchos cristianos con, enojados con Dios. Enojados con Dios porque Dios permitió que, la fuera, que, que fuera violada o porque fuera violada a su hija o porque tal o permitió que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Y yo, y porque yo ahora tengo cáncer y te he servido y he seguido la, la reforma pro salud y ahora tengo cáncer. Y hay cristianos, amigos y amigas, enojados con Dios. Y tienen agarrado el maní ese y no proyectan perdón porque ellos mismos son esclavos del pecado. Ellos mismos son esclavos del pecado son como monos agarrados al maní, atrapados en un, un agujero en un árbol. Amigos y amigas, en el, eh, lo, las referencias, estas os las os doy a vosotros para que, que la veáis en, en vuestras propias casas. Efesios 4, 29 y 32, creo que quiero que la leáis en vuestras casas con referencia al principio de la empatía. Mateo 7, 12, con referencia al principio de la empatía. Romanos 12:15, con referencia al principio de la empatía. Eso os lo dejo a vosotros para que, le, para, para que lo veáis. En la historia de la mujer con, con, uh, con Simón el Fariseo, nos da una regla matemática. Aquel que mucho es perdonado, ama mucho. Al que poco es perdonado, ama poco. ¿Quieres amar más? ¿Sientes que no, que, que, que no amas como tienes que amar? Perdona. Porque cuando tú perdonas, abres la puerta del amor. El perdón es una puerta que retiene al otro lado de esa puerta mares de amor. Y muchos cristianos a día de hoy no están manifestando el amor de Cristo al mundo porque tienen esa puerta cerrada. Abre la puerta del perdón y ríos de, de vida de amor fluirán a través de ella. Muchos cristianos viven con esa puerta cerrada y no han aprendido lo más básico, básico, básico del Evangelio: perdonar las ofensas, perdonar las ofensas, cualquier ofensa, perdonar las ofensas. ¿Y cómo perdono y amo? No, 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 es que perdonando amas, perdonando las ofensas amas. Ah, pero es que no me ha venido a pedir perdón. Tú perdonas. Aunque no te haya venido a pedir perdón, de la misma manera que Jesús nos perdona a través de la cruz antes incluso que nosotros hayamos ido a Él a recibirlo. Mientras todavía éramos enemigos, Él ya nos perdona en la cruz. Aún siendo enemigos, Él ya nos perdona en la cruz. No esperes a que vengan a pedirte perdón. Perdona en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llenarte de su amor. Y para llenarte a ti de su amor, tienes que perdonar. Si no perdonas, no amas. Si no perdonas, no amas. Y si no amas, aquel que dice que le conoce y odia o no perdona a su enemigo, en realidad está perdido en la oscuridad rechinando los dientes, incluso a día de hoy. mi, mi conclusión es esa por lo, por lo tanto. esta noche, mira qué pepitos tienes todavía tú en tu mente. hay gente que al pepito tiene el número de teléfono y al pepito le han llamado. y sabes que es increíble lo que, el señor, lo que el señor hace. porque el pepito te ha hecho tanto daño, tanto daño, tanto daño, tanto daño, que cuando Tú vas a llamar al Pepito para decirle que le perdonas. Lo que sale de tu boca es algo que dices: ¡Uy! ¿De dónde salió eso? Lo que sale de tu boca es algo así: Pepito, quiero decirte lo siguiente. Tú me, ro me robaste la cortadora de césped, me rayaste el auto, me pinchaste la rueda, me, 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 me quitabas las, car las cartas del buzón. Quiero pedirte perdón. Porque con tu actitud yo respondí mal. Me llené de ira, me llené de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y te quedas tú pensando, oye, si yo le llamaba a decirle que le perdonaba, una persona que te odia, una persona que no te ha venido a pedir perdón, muy posiblemente no va a apreciar el hecho de que tú le llames y le digas, oye, quiero, eh, quiero decirte que te perdono, ¿eh? ¿Qué te va a decir esa persona que te ha hecho tanto daño, que está llena de orgullo? ¿Qué te va a decir? A mí no me tiene nada que perdonar. A mí no me tiene nada que perdonar. ¿Qué he hecho yo? ¿Te das cuenta? El, el principio de la empatía trabaja para con Pepito también. Cuando él ve el perdón en ti, el principio de la empatía trabaja en él. Y de esa manera el Señor está hablándole a Él. Y, cuan, y muchas veces lo que ocurre es que Pepito va y te dice, ¿sabes qué? Tampoco es que yo haya sido un muy buen vecino, la verdad. Pero bueno, ya sabes. Así es como es la cosa. Y tú lo tomas como diciendo, bueno, hasta ahí vale, hasta ahí vale. No sabes expresarlo mejor. Tú lo tomas como dice, ok, ya, algo ya hubo, algo ya hubo. No tiene las palabras de decirlo, pero oh, algo ya hubo. Y hay otros que no te van a decir nada. Pero tú esa noche vas a dormir mejor. A día de hoy hay personas que no duermen por la ansiedad. Y es porque no se han reconciliado en sus mentes con personas o circunstancias que personas les las han traído. Cuando la gente dice, no, es que yo tengo problemas en el trabajo. No son problemas en el trabajo, son problemas circunstanciales en el trabajo causados por personas del trabajo. Ora por cada una de ellas. Das gracias al Señor por cada una de ellas. Y ya verás cómo tu, tu, tu dormir mejora. Y para aquellos hombres que a las diez y media de la noche escuchen las palabras. ¿Sabes qué, amor? Ya sabéis, cambiar de pierna, porque si no, os va a salir unos moratones en, la, en, en el único muslo donde os estáis peniscando ¿Ok? Ir cambiando de pierna de pierna. Os vais peniscando en la pierna derecha, la pierna izquierda, etcétera. Pero escuchar a vuestras mujeres también. ¿ok? Vamos a, de hecho. Eh, me gustaría anunciar vamos tenemos pensado poner eh, tres las, las siguientes tres presentaciones va a ser específicamente en relaciones matrimoniales o en relaciones de pareja. ¿Okay? así que um, si tú tienes o has tenido relaciones de pareja o matrimoniales si tú tienes o vas a tener uh, es para jóvenes y para y para para no tan jóvenes relaciones de pareja. Okay. Van a ser las siguientes tres presentaciones. Así que os, os animo a que estéis presentes y que toméis nota. Vamos a cerrar con una, con una oración. Gracias Señor, te damos por tu perdón. Creemos que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Creemos que Dios se ha reconciliado con el ser humano a través de Cristo. Creemos que Dios también nos ama. No es solo Cristo, sino como Él decía, no hace falta que yo os diga, porque Dios mismo os ama. Creemos que eres nuestro Padre, que quieres lo mejor para nosotros, que quieres educarnos. Creemos que, que, que eres aquel que nos has dado tu gracia y tu verdad. Y al mismo tiempo, Señor, no queremos nosotros ser esa puerta cerrada a que, para que ese amor eh, deje de fluir a todos aquellos alrededor de nosotros. Queremos abrir la puerta del, del perdón en nuestros corazones, porque queremos ser conductos de ese amor, llenos del amor para compartirlo. Señor, si hay aquí, en aquellos que están escuchando, alguien con un pepito que, uh, que les ha hecho mucho, mucho daño, mucho, mucho daño. Señor, yo sé que en estos momentos, a través de tu perdón, tu amor y el principio de la empatía les has hablado. Y el Señor, para aquel que les enseña, también habilita. Te doy las gracias, Señor, porque en esta noche esos pepitos serán perdonados y libertad será obtenida en el corazón de aquellos que abren la puerta del perdón. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Esto es la base del cristianismo. Con esto no puedes errar. Con esto no puedes errar. Igual no sabes lo que Daniel 8.14 dice. Igual no sabes lo que Apocalipsis 9.11 dice. Pero con esto no puedes errar. ¿Okay? Muchas bendiciones a todos. Hola desde Bucaramanga, Colombia. Un abrazo. Un beso. Que les bendiga. Bendiciones desde Entre Ríos. Saludos a todos. Buena semana. Desde Canadá, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Desde Puerto Correcto. Esperanza, misiones. Bendiciones. De Quito, Ecuador, muchas gracias. Qué lindo. Señor los bendiga mucho. Así que a soltar el maní. <risa> <risa> Para que no seamos casados como el mono. A dejar el pepito, muy buena, muy buen nombre. Bendiciones para todos. Un abrazo grande desde Valadero, Buenos Aires, para todos.